Una reflexión decisiva. Teatrillo del absurdo. Víctor Lowenfeld aparece confuso y desorientado en un espacio indefinido. El señor Lowenfeld no acaba de definir las diferentes etapas del dibujo infantil. Lleva días diseñando su discurso, dotándolo de coherencia, aderezándolo de datos objetivos para impresionar a sus colegas científicos, pero algo no cuadra. Un moscardón revolotea a su alrededor. Le impide ordenar las ideas, y el mundo está esperando el resultado de sus investigaciones. Víctor comienza a desesperarse. El zumbido del insecto se amplifica exponencialmente e intenta darle caza, sin éxito. ¿Cómo te atreves? ¿Acaso no conoces mi reputación? La comunidad artística, educativa y científica esperan mis conclusiones. ¡No puedo perder el tiempo! ¿Quién te ha dotado de estructura lógica? Hace un momento no tenías sentido alguno. El moscardón aterriza y comienza a modificar su estructura. Sus líneas y trayectorias comienzan a formar figuras geométricas. Círculos y rectángulos se entrelazan ante la atónita mirada de Víctor. El moscardón indefinido se ha convertido en una especie de renacuajo de gran cabeza que sonríe de forma burlona. Víctor lo coge entre las manos, pero se le escabulle y comienza a entonar una melodía extraña. Solo es el producto de una mente cansada intentando llegar a una conclusión.
Las conclusiones no son comida, aunque puedes nutrirte de ellas. Víctor se paró a observar cómo el renacuajo desarrollaba sus extremidades. Aparecieron los pies, el tronco, brazos y una masa enorme de pelo comenzó a brotar de su cabeza. ¿Y si era cierto? ¿Y si no había entendido nada? El renacuajo comenzó a transformarse en un gato asimétrico que ronroneaba y bufaba al mismo tiempo. Creo que ya empiezo a entender. Tú eres esquemático, por lo tanto reconocible. Por lo tanto, tu color es coherente con tu forma. Tú eres un gato, feo, pero gato. ¡Eres el gato! Consigue encontrar al gato. Lo imagina, lo piensa, lo dibuja. Pero no aparece. De repente, surge la silueta de un niño. Víctor se acerca. Y cuando el pequeño se da la vuelta,
se da cuenta de que el gato ha sufrido una nueva metamorfosis. Su cuerpo es proporcionado y su cara, a pesar de ser realista, conserva algunos trazos infantiles. Ya no soy un gato. Usted es un señor muy extraño y muy tonto. Yo no soy un gato, soy un niño preadolescente. Pero antes no era un gato. Siempre he sido un niño. No puedo ser otra cosa. Soy real. Prefiero definirme como realista. Usted hace unas preguntas muy raras. Creo que finalmente lo has comprendido, Víctor.